12 de octubre de 1884, 12 de octubre del 2018. 134 años nos separan de una fecha histórica para la ciudad y para esta prefectura de Ushuaia, en el que, en un mástil como este y en una ceremonia similar, se izara por primera vez nuestra enseña patria en estas tierras lejanas. Casi 50.000 días en que hombres y mujeres de prefectura izan ininterrumpidamente nuestro pabellón nacional en la bahía de Ushuaia. El informe sobre la División Expedicionaria del Atlántico Sur del Ministerio de Guerra y Marina de la Armada Argentina, redactado por el capitán de corbeta Carlos Bécar de la cañonera Ara Paraná, da cuenta. El jefe de la división, coronel don Augusto Lacerre, declaró solemne y oficialmente inaugurada la primera subprefectura en estos territorios, que representará en ellos la autoridad argentina y ejercitará nuestra propiedad, a cuyo efecto puso en posesión de los 4 edificios construidos con ese objeto al subprefecto nombrado por el excelentísimo gobierno de la nación. Y acto continuo, se hizo el pabellón argentino con los honores prescriptos, haciéndose por la cañonera Paraná una salva de 21 cañonazos. Este documento es mediante el cual se erigen 2 piedras fundantes. Por un lado, la ciudad misma de Ushuaia, y por el otro, el acta fundacional de esta prefectura.